En el mundo hay presidentes que, independientemente de lo mejor o peor que sean, se caracterizan por ser políticamente incorrectos, sin importar lo que piensen de ellos. Veamos cuáles son los siete presidentes más basados del mundo. El presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, al igual que la sociedad serbia en general, es conocido por ser tradicional y anti-woke, tirándose de los pelos viendo lo que está pasando en Europa Occidental. Evariste Ndayishimiye, máximo dirigente de Burundi, se considera uno de los presidentes más basados por sus posiciones en contra de lo políticamente correcto y de las soflamas globalistas antinatura. Vladimir Putin, presidente de Rusia, independientemente de lo mal que lo ha hecho en la guerra de Ucrania, se caracteriza por ser políticamente incorrecto y está entre los presidentes que más se oponen a las políticas globalistas. Qatar, con su jefe de estado, que es el emir Tamim bin Hamad Al Thani, es conocido por ser basado por su contexto de no querer las ideologías progres que han destruido el mundo occidental. Javier Milei, el presidente de Argentina, aunque sus resultados actuales no son los esperados en el terreno de ser políticamente incorrecto, se considera basado por oponerse a la retahíla progre de meter 24/7 en el país, feminismo radical, LGBT, comunismo, sector público gigante, etc. El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, se ha posicionado firme por ser un dirigente antiprogre, afirmando que no quiere en su país toda la ideología woke que está destruyendo Europa y Norteamérica. Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, se considera el presidente más basado del mundo, no solo en el ámbito antiprogre, sino también en sus decisiones en todos los ámbitos del país. Sus resultados hablan por sí solos.